No, no. Ara. Estimats companys, bona tarda. Avui teníem previst que la conferència sigués del nostre amic, el doctor Montesinos, però desgraciadament ha tingut un inoportuno percance que l'ha impedit fer. Esperem que se recuperi aviat i que torni a estar entre nosaltres molt aviat. Mentrestant, el doctor Rubio s'ha oferit a canviar la seva xarra, que la tenia prevista per a dins d'un mes o dos, i la posarà avui, al voltant del cervell de Sant Joan de la Cruz. El doctor Rubio és conegut de tots nosaltres, té un currículum tan extenso que si lo parlo, si lo diu entero, sense, no tindrà temps de parlar ell mateix. De manera que abreviarem dient que ha estat el cap de servei de l'Hospital del Vall d'Hebron de Neurocirurgia, és professor titular de Neurocirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dirigit infinitat de tesis doctorals, sembla que són 23, ha fet més de 200 publicacions en revistes tant nacionals com internacionals, és acadèmic numerario de l'Acadèmia de Ciències i Letres en Jerez, president de la Societat de Neurocirurgia de Catalunya i Balears, ha sigut representant de Neurocirurgia Catalana en la Comissió Nacional, en fi, no acabaríem mai. Jo penso que és millor, i a més ell me diu que pare, que no digui més coses, i millor deixar la paraula a ell, cuando quieras. Estoy un poquito chungo de la espalda, no se asusten ustedes porque me acuerdo. Miren ustedes, ¿por qué he escogido este título? Yo no soy ni muy religioso ni poco religioso, pero lo que me parece que es que el hombre no está terminado. Creo que esta estructura cerebral que tanto veneramos tiene unos defectos entre los cuales está el que no sabe ponerse de acuerdo. ¿Me escuchan, no? ¿Te enteran? Sí. De forma que me parece que es más arreglable el que pensáramos que hay organicidad en nuestro comportamiento que no el que pensemos que viene de fuera. Yo no vuelvo a decir que yo soy católico, apostólico y romano, como los arcauciles, pero que creo que aquí hay algo orgánico que no está terminado. Nuestro cerebro no está terminado. Y cuando anatómicamente se le estudia la evolución, se ve que hay una estructura pues que está hecha de añadidos, de forma que es muy posible que la sincronización de los distintos segmentos que componen esto que se llama diencéfalo, pues sea la que altera el conflicto, ¿no? ¿Y por qué esto tiene que ver con San Juan de la Cruz? Porque creo que el tío lo entendió. Él sabía que una verdad dentro de sí, que le costaba mucho trabajo buscarla, lo hacía feliz. Él buscaba la felicidad que buscamos todos. Lo que pasa es que todos lo buscamos en el exterior, teniendo, poseyendo, y él lo buscaba dentro de su espíritu. El que sea católico, apostólico, romano, es secundario. Es su tesón, su búsqueda y la técnica de la búsqueda. Eso es lo que me motiva a hacer esto. Ya está, pues. Miren ustedes qué cosa, ¿no? Miren ustedes qué cosa. Este hombre, con una simple frase, llega al fondo de su alma. Entréme donde no supe y salíme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Fíjense ustedes que en esta frase tiene un contenido que explicarlo sería muy difícil y muy prosaico. No es prosaico, es una espiritualidad. El tío busca en otra parte donde no buscamos los seres humanos. Los seres humanos buscamos en otra parte. ¿Qué nos está fastidiando? ¿Qué es lo que nos perturba? Miren lo que dice el Dalai Lama con respecto a Occidente. El Dalai Lama es un cara que cuando invadieron los japoneses, los chinos, el Nepal, él salió corriendo y se quitó de en medio. Después dice muchas frases muy bonitas, pero se mete con Occidente. Occidente vive como si la muerte no llegara, y cuando llega la muerte le parece tan estúpida y tan inoportuna que no piensa nunca en ella. Pues es verdad, el ser humano que estamos viviendo le damos todo hecho lo externo, todo lo que
no se encumbra delante de los demás, ¿no? Y esto parecía que esta gente lo tenía preparado. Miren ustedes lo que le decía Platón: los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir algo. Fíjense qué cosa tan interesante como esta gente. Pero nosotros, los que vivimos esta generación, vivimos exclusivamente para sobrevivir. Nuestro esfuerzo, nacemos con dolor, sobre todo de nuestras madres, y toda la vida es un reto continuo para mantener una vida, y al final nos morimos. Porque la espiritualidad en nuestros tiempos, ya saben ustedes que está ausente. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pues miren ustedes, los jinetes del Apocalipsis siguen vigentes. Sigue la envidia, la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Persisten, no las hemos eliminado, no hemos hecho nunca nada por eliminarlas. O lo que es peor, no sabemos hacerlo. Eso nos redimiría un poco de nuestra culpabilidad. Miren ustedes las guerras que ha habido en Europa desde 1600. Miren, ha habido siglos que no quedaba un día sin guerra. Y después llegamos al siglo XIX, cuando ya empieza a haber intervalos, ¿no? Y en el XX hay dos grandes guerras, pero oiga, no hace falta que haya muchas, porque mataron a todo Dios, todo el que se movía te podía considerar muerto. Porque sabemos mucho de guerra, porque hemos tenido guerra siempre, porque desde que el hombre alboreó empezó a enfadarse con el vecino y a quitarle lo que tenía, le quitaba a la mujer el campo o el tractor o lo que sea. Lo cierto es que no sabía respetar al otro, por lo tanto estaba asegurada la controversia, el enfrentamiento. Y ahora estamos igual, los rusos con los ucranianos, que si dame la tierra, que si no te la doy, que si no te la doy. Y son como niños estúpidos, porque niños inteligentes los conozco yo mucho y no hacen eso. Y además se matan. No le dice al otro, oye, esa tierra me la podías prestar por los domingos que viene mi niña. No, no, le pega dos tiros a él, a la mujer, al tío, al primo, y le hunde la casa. Y así actúa el ser humano de nuestros tiempos, y además le llamamos inteligente. Pues de verdad que eso no es inteligente. La verdad es que hay algo. Lo que yo busco es, ¿cuál es lo somático? ¿Qué nos hace diferente unos de otros? ¿Y qué nos hace malvados? Mire usted la drogadicción. ¿Qué le pasa a la gente con la droga? ¿Cómo no se puede dar un paso sin droga? Y además, yo soy drogadito, yo me tomo un cigarrito de vez en cuando. Y mi mujer me riñe mucho, pero me gusta mucho fumar un cigarrito. Y el tío que mata a sus niños, ¿por qué los mata? Por dar el celo a la mujer. Pero ustedes han visto algo más sorprendente. Esto no lo hacen los animales. Es posible que el único que lo haga sea el demonio. Y yo creo el demonio porque no me explico tanta maldad, porque es una maldad inconcebible para el ser humano. O el suicidio, Santa María. Se suicida en España, pasa así uno cada 10 minutos, una cosa así, ¿no? Bueno, una barbaridad. Es decir, aumenta el suicidio. La gente que tiene vitalidad, que está llena de amor, que está llena de energía, se suicida. Pero no crean ustedes que se explica. Pero hay algo que me sorprendió enormemente recientemente. Una señora muy joven que se había intentado suicidar 17 veces. 17 veces. Y entonces, lo que les estoy contando a ustedes viene en mi blog, enriquerubio.net, y ha sido, llevará 2 meses. Entonces el tío se pone a estudiarle la amígdala del hipocampo. La amígdala del hipocampo es un receptor emocional. Antes de que los estímulos que nos invaden lleguen a la corteza del cerebro, pasan por ahí. Y se encarga fundamentalmente de la memoria reciente y de la agresividad externa. Bueno, pues un señor mete una agujita, se pone a buscar y encuentra unos potenciales diferentes. No crean ustedes que son tan sabios. Mete con una resonancia magnética, localiza la amígdala que tiene el tamaño de una uña, y allí mete un electrodito, un chico, y registra el potencial. Y entonces encuentra unos potenciales más fuertes que otros. Es decir, la observación que tienen la búsqueda de potenciales interiores, no crean ustedes que le dice, sí, sí, yo soy el malo. No, no, lo que le cuenta una puntita. Y las puntitas grandes las lesiona, y hace 7 lesiones. Y a la señora se le quitan las ganas de suicidarse.
Es decir, que la organicidad, no la organicidad, la disfunción de una organicidad provoca que una persona quiera morirse, quiera... ¿Cómo concebimos esto desde el punto de vista espiritual? Porque está clarísimo que aquí hay una organicidad y está claro que también hay una letalidad que nos explica, por lo menos, como digo yo, técnicamente, el que tenga unas puntas altas o grandes le dan ganas de suicidarse. Pues sí, pues eso es así. Y lo que dice este señor, que me hace una gracia el tío, que los padres tienen que procurar que los niños utilicen el teléfono más adecuadamente, como si eso fuera posible. Eso es como si cuando aparece la carreta, ¿te acuerdan ustedes de las películas del oeste que los indios llevaban unos palos cargados, no conocían la rueda? Pues imagínense que aparece la rueda y dice el padre, no use la rueda, utiliza los palos. Pues más o menos está diciendo eso, porque el teléfono es la maravilla de nuestro tiempo. La informática nos hará mejores, porque nos pondrá en contacto con todo el mundo, porque nos será más fácil el conocimiento, porque será más fácil leer y porque estará más actualizado y sobre todo porque podemos diversificar la búsqueda, de forma que yo estoy enamorado de la informática, así de claro. El problema es que vamos a pasar un poco de tiempo donde, mientras nos adaptamos, pues la vamos a liar. Hasta ahora lo único que hacemos, no creen ustedes que me voy a caer, pero es que tengo un poquito de desequilibrio. Hasta ahora lo externo ha sido lo que nos nutría, pero nos nutría física y psíquicamente. El más rico es mejor, está mejor considerado, huele mejor, se expresa mejor, se afecta cada día mejor. De forma que cuando hay gente que deja de valorar esto, yo me pongo a su lado. La mente es una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. No me digan que no es una maravilla. Lo que quiere saber la mente, ¿qué pasa? Le interesa. Es sobre todo curiosa. Y mucha gente muere por la curiosidad y muchos animales mueren por la curiosidad. Y no formamos parte de una organización o de un sistema. Somos un conjunto, somos el universo, somos parte del universo. La física cuántica está demostrando que el mero hecho de observar algo modifica el objeto. ¿Se dan cuenta? Claro, el pobre Newton esto ni lo palpaba, ¿no? Pero alguien que por el mero hecho de mirar el micrófono haga que el micrófono sea diferente es inconcebible. Pero parece que es una verdad a la que nos tenemos que adaptar, porque hasta ahora solamente teníamos que tocar para entender. Y empieza a haber algo que se escapa, que se parece a la espiritualidad. O por lo menos yo lo veo así. Miren ustedes cómo estamos compuestos. Todo esto tiene una organicidad. Miren ustedes un cerebro, o es una resonancia magnética, miren ustedes con qué estructura nos encontramos. Nos encontramos con esto que es el tronco del encéfalo, que es muy primitivo, es el que corresponde a los reptiles. Viene después una serie de anillos, que es el lóbulo límbico encargado de las emociones. Y por último viene la corteza del cerebro. La corteza del cerebro es lo más complicado, lo que tiene visos de intelectualidad. Esto gobierna a los demás. Pero si se deja gobernar, si no se deja gobernar, no lo vamos a tener. Los tres cerebros del hombre, el cerebro de los reptiles, el tronco del encéfalo, el diencéfalo, el encargado de las emociones, y el telencéfalo, el encargado de la vida social, de la vida de relación, de todo lo que tenga algo que no se pueda tocar. Lo demás es tangible, aquí hay cosas, si me tocan lo siento, pero si me tocan y digo qué divina mano me ha tocado, ya empieza el cerebro de arriba a conectarse. ¿Me explico o no? Está claro, ¿no? Miren ustedes la cantidad de comunicaciones que tiene la corteza del cerebro. Es tan grande que es casi infinita. Y además, no solamente es enorme, ¿no?, sino que además está interconectada unas con otras. Ahí se meten lo bueno, lo malo, lo regular, el intelecto, todo se mete ahí. Intentar estudiar el mapa de cómo funciona esto, el hombre no tiene en la actualidad cabeza para hacer eso. Hay un español que se encarga de estas cosas, que hace unos mapas, pero claro, hace unos mapas diciendo, si toco aquí, estornuda. Si toco allí, mueve el pie. Pero claro, esto no organiza una vida, no organiza una relación.
Miren lo que dice ese tío que me encanta, yo lo conozco, está medio majareta, pero es un tío. ¿Cómo un montón de células enmarañadas, unas con otras, pueden dar lugar a un ser vivo que piensa y siente, que llora y ríe, y con ello levanta la mirada hacia el infinito universo y se pregunta el sentido de su existencia? No me digan que es genial. Este tío, este profesor, este Granada, era profesor de fisiología y después está en Madrid, y es conocido porque dice estas cosas así, pero yo no he visto nada que defina más las funciones de nuestro cerebro. Porque tiene tres funciones, una de sobrevivir, otra de quitarse la tontería y la última de meditar, de ponerse en contacto con Dios. Miren lo que dice, este señor tiene mucha fama porque, ay, porque fue el primero que describió una lesión cerebral capaz de modificar la conducta. Y se refería a un minero americano que cuando construía ferrocarriles, se llamaba Egas Moniz, cuando construía los ferrocarriles, tuvo tan mala suerte que al apretar un petardo de aquello, la barra le suelta, le entra por el malar izquierdo y le sale por el vértice. Pues le hizo una pupa así de gorda, pero no perdió conocimiento, ni se quedó paralítico ni nada. Se supone, porque el cráneo se ha revisado a los 25 años, la mujer de este. Se llama Antonio Almeida. Esta se da cuenta que debió de lesionar ambos lóbulos frontales en su parte media, que es donde está localizado lo que llamamos el lóbulo de la bondad, el lóbulo de sentirse bien. Bueno, pues el señor este, el Egas Moniz, no sé, el Almeida Lima, ¿cómo se llama? Ah, no, Pineas Gage se llama, perdonen ustedes. El Pineas Gage, este obrero que creo que era un modelo de trabajo, de orden, de disciplina, pues no le pasa mucho, ¿no? Le supuró aquello. Y se pueden ustedes imaginar, eso hace 150 años. Pero el tío cambia de conducta tanto que de ser ordenado, disciplinado, se vuelve un sinvergüenza. Tiene el síndrome falso de Diógeno, a cómo era cosa, y es la primera vez que una lesión del lóbulo frontal manifiesta lesiones psíquicas, manifiesta una disrupción de nuestra psicología. Tuvieron que pasar 25 años para que este hombre viera esto. Y dice esto que me parece tan interesante. Estamos compuestos por dos sistemas, un cerebro emocional, inconsciente, preocupado sobre todo por sobrevivir y ante todo conectado al cuerpo, y un cerebro cognitivo, consciente y racional, y volcado en el mundo externo. Estos dos cerebros son independientes entre sí. Cada uno de ellos constituye de manera muy distinta nuestra experiencia de vida y nuestro comportamiento. Estoy tan de acuerdo con esto que creo que el cerebro tiene unas misiones orgánicas y elementales de mantener nuestro metabolismo, de regular el funcionamiento de nuestras vísceras, pero una vida de relación. Si podemos creer en el alma o le llamamos el espíritu, como quieran ustedes, de unas funciones superiores, lo que se encarga de la memoria, del entendimiento y de la voluntad, eso está localizado en los hombres, en Homo sapiens, pero no está localizado en el resto de los animales. Hay atisbos de lóbulo de corteza del cerebro en algunos animales, pero eso está más de bonito, le estoy contando a ustedes lo bonito, pero miren ustedes ese tío, el tío con más memoria de la historia, pero tenía el cerebro hecho una mierda. Perdonen la frase. Le faltaba el cuerpo calloso. Le faltaba el cuerpo calloso. No había comunicación entre un hemisferio y otro. Y sin embargo, el tío se leía un libro y el 95% lo retenía. Se leyó 8.800 libros en su vida. Y lo retenía entero. O sea, tenía tal memoria que se acordaba de todo. No solamente de leer libros, sino además todos los mapas de América, todas las cosas. Tenía a su padre que limpiarle los dientes y darle de comer porque no era comer. Fíjense, al lado de una incapacidad tan terrible, a lo largo de una facultad de psíquicas enorme. No es explicable. Se le ve que era tonto, el pobrecito mío. Se hizo una película que se llamaba El hombre de la lluvia, que habla de ese tío. A mí me, después yo revisé una temporada lo que se llaman Saban, y tienen 160 años aproximadamente
de verte publicar. Y hay un montón de ellos. No solamente hay un montón de ellos, sino que se vuelven listos. Por ejemplo, hay un chico de color que vive en Inglaterra, porque es tonto, que lo tienen que coger de la mano para cruzar la calle, no come solo, una barbaridad. Pero lo ponen en un avión, en este caso en un helicóptero, y echa un vistazo a la ciudad y la dibuja con un detalle inimaginable. O sea, es capaz de pintar unas cosas con tanta precisión que sus cuadros se cotizan enormemente. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo puede ser un tonto para cosas elementales? Sin embargo, para todo aquello que parece artístico, que se acerca a la espiritualidad, ¿cómo se explica eso? O aquel señor que va por la calle, le dan una pedrada, en un campo de gol, le dan una pedrada y ¡pum! El hombre pierde el conocimiento, lo llevan al hospital, lo tienen allí unos días, que debió ser un porrazo muy fuerte, y cuando el tío se despierta es un superdotado para la matemática. Habla de lo que llaman fractales, que yo no sé lo que son los fractales, pero por lo visto, ¿cómo puede ocurrir que un traumatismo de eso modifique la estructura cerebral y en consecuencia lo que produce para ser un sabio? Este señor es divino. Se llama Paul MacLean, y cuando nadie hablaba de la evolución del cerebro, él ya hablaba de la evolución del cerebro. Parece ser que le robó el invento, como siempre hacen los sabios, a otro compañero, pero describió unas partes interesantísimas. El cerebro de los reptiles. Miren ustedes cómo es el cerebro de un reptil. Ahora lo verán en una diapositiva. Tiene una misión muy elemental: mantener su parcela, tener un sistema de defenderse, tener una prole y el metabolismo. Es decir, que este no tiene emociones, o si tiene emociones son de huida simplemente, pero no puede tener emociones porque la mujer se vaya con otro, eso no lo entiende. Tiene un ABC de cerebro con el que funciona muy bien, no tiene problemas. Miren ustedes cómo es el cerebro de un reptil. Estas imágenes son reales, pero difíciles de interpretar. Lo que sí está claro es que se agacha sobre la base de su cerebro, tiene a la estructura nerviosa tendida. Así como nosotros la tenemos erguida, el tronco de nuestro encéfalo está de pie, ¿no? Los pedúnculos, el bulbo, todo eso. Este está tendida y además es muy pequeña y además no tiene corteza del cerebro, pero tiene para vivir. El sistema límbico es este es el que nos está matando. Este está encargado de las emociones. No, le interesa captar del mundo que nos rodea cosas que a lo mejor no son perturbables para nadie, pero que a él le asusta mucho y que posiblemente es el representante de las distimias que estamos teniendo. Está claro que hay gente que le responde a ustedes, buenas tardes, y a mí no me diga buenas tardes. Joder. Tienen reacciones desafortunadas, ¿no? Parece ser que este lóbulo es el que se encarga de eso. Y posiblemente es el que está mutilando nuestro comportamiento. Y les digo ahora por qué. Miren ustedes, este es el lóbulo límbico. ¿Ven? Este es el cerebro de los reptiles, el cerebelo, el tronco del encéfalo, y este es el cerebro de los mamíferos. Tiene un poquito de corteza, ¿ven? Pero lo que tiene es una estructura que gobierna nuestra emoción. Miren ustedes qué corte tan precioso. Vean ustedes la corteza del cerebro, que es el telencéfalo, y este es el lóbulo límbico, el lóbulo de las emociones, el que nos está fastidiando. Miren ustedes los estudios tan exhaustivos que se han hecho de las estructuras que tiene el lóbulo límbico, este del que hablamos. Todo va en anillo, todos son anillos. Y su función se repite porque lo que le molesta es lo social, el mantenimiento de la especie, la memoria, y cuando envía los estímulos externos a la corteza del cerebro, tiene que ser ordenado y disciplinado. Y dado la multiplicidad
de cables que llevan aquí, explicamos que han aparecido en distintos momentos de la evolución, de forma que su concatenación no es perfecta. Se pueden ustedes imaginar que el lenguaje que estoy utilizando no es muy científico, pero es real. Es la única parte que vemos de nuestra estructura cerebral que explica en parte la distorsión de nuestras emociones. Estamos en manos de nuestras emociones. No solamente estamos en manos de nuestras emociones, sino que no sabemos describirlas. Llamamos emoción, sentimiento, estrés, y eso son tonterías. Eso son tonterías de sabios a media. Esto lo que hace es los estímulos externos, antes de mandarlo a la corteza del cerebro para que los verifique y proceda, los controla. Esta es la amígdala del hipocampo. Esto que yo le contaba a ustedes, esta. Aquí, ¿qué hay ahí alterado que hace que el individuo quiera suicidarse? ¿Qué cosa? ¿Cómo podemos convertir eso? ¿Cómo convertir esa fisiología de cables empalmados unos con otros, con una delicadeza extraordinaria y con una bioquímica complejísima, cómo puede darle ganas de suicidarse? ¿Y cómo un pinchazo ahí le quita las ganas de suicidarse? Tradúzcanme ustedes esto a un lenguaje que yo entiendo, porque yo no lo entiendo. Lo cierto que es que va así. Este vuelve a ser el lóbulo límbico y todas estas estructuras gobiernan nuestras emociones y nuestra memoria. Emoción y memoria van siempre unidas. No se puede emocionar uno de algo delante de algo que conozca. Lo que no le da es el grado de severidad que tiene. Va usted por la calle y cae un ladrillo a su lado y da un repullo. Se la salva del peligro. Tiene el sistema de conservación, que es el primer sistema que tienen los seres vivientes: huir del peligro. Bueno, pues este, el lóbulo límbico, se conexiona con todo, sobre todo con la corteza frontal, con la interesfinférica, con el lóbulo frontal otra vez, y tiene, fíjense ustedes, que tiene siempre forma de anillo. Pero cada anillo tiene una función repetida. La función repetida es: me sorprendo ante lo imprevisto y le mando una orden al cerebro para él. ¿Se acuerdan ustedes que en la charla que di, la última charla que di, cuando hablaba de aquel señor que después de lesionarle el lóbulo, el tálamo, decía: el dolor sigue igual, pero no me molesta? Es decir, se ha roto la conexión de lo que percibe el exterior y la interpretación que le da. Al no interpretarlo, pues pasa desapercibido para nuestra homeostasis. No les puedo decir más, pero lo veo así. Y por último, la corteza del cerebro. Esa es la maravilla de la creación. Posiblemente no hay nada en el universo tan complejo como la enorme red de células con mecanismos de tomar definiciones y con su comunicación con el resto, tan complejo como lo es esto. Sin embargo, en mi opinión, aquí vean ustedes que no hay demasiados intervalos como en el lóbulo límbico, ¿no? No hay trozos de cerebro unido uno a otro, sino aquí es todo homogéneo. Sin embargo, está llena de núcleos que tienen una función muy diversificada. Pueden ustedes encontrar un centro del habla en el pie de la tercera circunvolución frontal, que es el centro de Wernicke, de Broca. Pero al lado está el de Wernicke, que es el que le aplica los verbos. Al lado está el que es el que recuerda aquello en relación con vivencias anteriores. Es decir, es de una complejidad tan grande que el fallo de la investigación es porque no sabemos tener en cuenta sus múltiples posibilidades. Necesitamos ser lineales para entender las cosas. Y esto no es lineal, esto es plural. De forma que, pues, que tenemos tres cerebros: el de los reptiles, el de los mamíferos y el del humano. Y dice Carl Sagan: en el fondo de la calavera de cada uno de nosotros hay algo así como el cerebro de un cocodrilo. Genial.
tenemos un cocodrilo dentro. Lo que hay que pedirle a Dios, que podamos dominarlo, que no seamos reptiles o mamíferos, que seamos, no como ellos, porque también estamos un poquito tocados, pero bueno, que seamos parecidos. Pero este cerebro ya no da más, ¿eh? Échenle un vistazo al periódico cada día o escuchen la televisión y verán el fallo del ser humano. No sabe adaptarse. Miren el conflicto que tenemos entre Ucrania y Rusia. Que si esto es mío, que si para ti, que si te lo doy, que si tu madre, que si tu pido, que si tú te pones la chilaba, que yo no me la... ¡Qué batería! Qué... Parece una niña, una nimiedad, parece una charla de niños tontos, porque los niños listos no hacen nada de eso. Necesitamos un cerebro nuevo. O por lo menos que evolucione de tal forma que quite los conflictos. San Juan de la Cruz para mí es el modelo de evolución, es el modelo del tío listo que busca el bienestar dentro de sí. Se da cuenta que lo externo lo va a hacer feliz. Y apoyándose en la religión católica, él se pone a meditar, él se pone a buscar dentro, se desespera porque no encuentra resultados y porque el mundo le ha adverso. Todo el que destaca es mutilado. Saben ustedes todos, aquí los médicos lo sabemos, que cuando empieza la competitividad, el del lado te da el paro cada vez que puede. Pues, ¿cómo buscaba la verdad este tío? Sabe que la búsqueda es interior y que esto le llevará a un estado de plenitud. San Juan deja de buscar fuera para buscarse dentro. Este camino no lleva más que al mismo sitio. Cuando en medio de su evolución se desespera acá porque no encuentra lo que él busca. Claro que lo que él busca no sabe más que él. Los demás no pueden comprender. Es posible que Santa Teresa, que está muy por debajo de San Juan intelectualmente, Santa Teresa lo que era una creadora, fabrica las carmelitas descalzos, y es la que embauca a San Juan para que se convierta en carmelitas descalzos. Este vivía en la orden de carmelitas, que vivía muy bien, estaban, no tenían demasiadas, ¿cómo diría yo?, agresiones del medio para estar incómodos. Y este quiere, sabe que mutilándose espiritualmente puede encontrar la felicidad. Y se pone a hacerlo. Y se pone a hacerlo y llega a ello. Y llega a ello porque cree que la verdad de un Cristo que vive y llega a redimirse de tal forma que resucita, le atrae de tal forma que no quiere nada más. No quiere nada más. La bondad de San Juan es que sabe decirlo. Miren lo que dice. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Es la búsqueda desesperada. Es la búsqueda que todos hemos tenido alguna vez, pero que no tenemos la capacidad, o por lo menos no la tengo yo, de decirlo como lo dice San Juan. Pero cuando encuentra aquella felicidad, cuando aquella noche oscura, que sale a la calle y dice, la noche oscura del alma, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscura y encerrada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas, sin otra luz y guía, sino la que en mi corazón ardía, lo había encontrado. Lo único que encuentro, esto claro, el pobre San Juan de la Cruz no sabía la anatomía, qué sé yo, pero esto no era su corazón, era su cerebro. Su cerebro tenía que tener algunos argumentos que los demás conocemos. Nuestra mente materializa las ideas, porque estamos hechos de la misma forma que están hechos nuestros sueños. Eso me parece bellísimo. Somos unos soñadores con tanta posibilidad que estamos mal usándola. No tenemos la capacidad necesaria para acercarnos a ella como hacía San Juan. ¿Cómo va a ser el próximo cerebro? Porque sin duda alguna va a ser de forma distinta. Eso está claro. Miren ustedes, la polución... La polución física que nos está matando, que es la encargada de tantas enfermedades degenerativas, el Alzheimer, el Niemann-Pick,
el Parkinson y todas las más y las que tenemos. Y posiblemente todos las estamos sufriendo. Hay tantas partículas en el entorno que nos mutilan y la tenemos que echar fuera y a veces no sabemos hacer y además tienen un equilibrio con la microbiota y la microbiota se altera y cuando se altera los gérmenes se van a otra parte y cuando se van a otra parte el sistema inflamatorio le pone encima un plastón y tenemos el Alzheimer, es decir, hay una complejidad enorme, pero ojo que la causa está esto, pero no solamente una causa de organicidad, es esto también. Nos mutilan con mala noticia. Madre mata al niño, niño mata al padre, padre mata al abuelo. Y venga noticias malas. Y no hay petróleo y si tantos. De forma que nuestro cerebro está elaborando continuamente mensajes y acciones que controlan esto hasta que deja de hacerlo. Es decir, la unión de la polución ambiental y polución psíquica es responsable de que nuestro cerebro no lo haga lo bien que lo podría hacer. ¿Es muy tarde o no? ¿Qué está pasando? Nuestro cerebro no nos sirve. Creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Me parece que es posible que sea extremista. A veces pienso si yo de verdad soy religioso o soy más liado que la pata de un romano, que es lo que dice que mi pueblo. Miren ustedes cómo ha evolucionado nuestro cráneo. Nuestro cráneo es el artífice del contenido. Posiblemente el cráneo se tiene que modificar antes que el cerebro crezca. Y sabemos por el estudio de la evolución, son muy elementales, lo hizo una francesa, y vean ustedes cómo cuando el cerebro es plano, la bóveda abomba poco. Y a medida que el cerebro se va haciendo un ángulo recto, permite que el cerebro, que la cavidad craneal, vaya creciendo hasta llegar a nosotros. Somos los mamíferos que tienen más capacidad craneal. Eso no quiere decir que el peso del cerebro nos haga diferente, porque hay animales que tienen un peso de cerebro mucho mayor, sobre todo los peces, y sin embargo no son tan inteligentes como somos nosotros. Pero en lo que refiere al ser humano, está claro que la base, que cuando se angula la base del cráneo, el cráneo se hace más grande. ¿Y por qué digo esto? Porque está por venir un nuevo tipo de cráneo. Parece que Ramsés II tenía ya un cráneo dolicocéfalo, don Manuel. Y parece que en la actualidad empiezan a aparecer gente con dolicocefalia. Parece que esto es un trabajo no demasiado comprobado, pero estaba publicado en Lancet, donde veían que la gente iba teniendo cráneo hacia arriba, como el de Ramsés. Eso no quiere decir que sean por lo pronto más inteligentes. Pueden ser un atisbo de lo que puede pasar en el futuro. Miren ustedes unos modelos que me encantan. Este es reciente, es un cráneo reciente. Esa teoría que había de que a los niños les vendaban la cabeza para que el cerebro fuera un signo de distinción es mentira pura de oliva, porque estos cerebros no solamente están más dolicocefálicos, sino que además son más grandes. Alguien que tenga vendado no puede crecer más, de forma que aquellos. Esos tienen un gen y es muy posible en una isla del sur de Italia aparecieron 800 cráneos dolicocéfalos, 800 cráneos dolicocéfalos. Y claro, el estudio empezó a regurgitarse y estudiaron, yo no sé qué estudiarían porque genes es muy difícil que encontrara después de millones de años, pero llegaron a la conclusión de que eran extraterrestres, que no eran de esta tierra. Y lo más gracioso del caso, al día siguiente de que los periodistas publicaran la noticia, desaparecieron 998 cráneos. Habían quedado dos. Y además, los guardias dejaban entrar a la gente escogida, ¿no? ¿Qué pasaba allí? Esto tiene mucho de cuento. Pero está claro que la dolicocefalia ha existido en mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. La de Ramsés II es la más conocida. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a tener la ayuda de la mecánica? Pues yo no lo sé.
Pero lo que está claro es que con este cerebro no podemos seguir viviendo. Los conflictos que organizamos no los sabemos solucionar. De forma que la búsqueda interior de algún mecanismo que nos haga más civilizados, creo que es el único mensaje que pueden ustedes sacar. Quien en medio del placer no siente deseo, quien ha abandonado todo impulso, temor o cólera, quien ni odia ni se entristece, está sólidamente en posesión de la sabiduría. Esto es una mierda, esto es mentira. Cuando a alguien le duele un poquito la cintura, como en mi caso, yo tengo un mal humor tan extraordinario que no soy capaz de concentrarme. Una cosa que son los poetas y otra cosa es que esto pueda tener realidad. Lo que sí creo que está por venir, y la informática le va a ayudar, es un nuevo cerebro. O por lo menos, este va a ser ayudada por estímulos externos. Y esto es todo. Y muchas gracias por escucharme. María, tres cuartos de hora, ¿eh? Que tarda tres cuartos de hora. No, ha sido exacto. Ha sido exacto. Bueno, supongo que ha dicho tantas cosas que alguien tendrá ganas de participar y llevarle la contraria, ¿no? Nadie quiere preguntar nada. Esperanza. Sí, yo quería preguntarte sobre la función del retroesplenio. ¿Del retro? El retroesplenio se ha descubierto que es una zona que está justo ahí en el sistema límbico, y es la que contiene todas las memorias. Sobre todo, o sea, como el concepto del yo, el concepto de la persona. El esplenio es. Sí. El esplenio une las amígdalas del hipocampo con la punta del lóbulo temporal y se llama la bóveda de los cuatro pilares. La función que tiene, esto es intraparte de lo que estoy hablando del diencéfalo, cerebro medio. Parece ser que la función que tiene es poner de acuerdo a todo, porque hay estructuras que repiten su función. O sea, esta sirve para correr, esta para olvidar, esta para correr, esta para olvidar. Ese es el insulto que yo creo a la que estamos sometidos, que se repite la misma función por distintas estructuras. Por esplenio parece ser que es una previa a la corteza cerebral, una estructura que intenta engarzarlo todo. ¿Responde eso a tu pregunta? Sería como la síntesis de todas las funciones. Como la unión, como el cableado. Date cuenta que nuestra biología, tanto física como química como social, son cables que unen, cables, ¿no? Tiene que inventarse algo que no haya tanto cable, de forma que es muy posible que el cerebro crezca de tamaño, pero es muy posible que sintetice la comunicación y no sea por tantos cables, que haya otro tipo. Aquel señor, tú me preguntabas. Son las mudas del cerebro. Pues te puedo imaginar, porque están mudas. No, no lo sé. Existe, sí. La fantasía está demostrada. Sí. ¿Pasa algo? Lo que sí puede. No tengo, no, ahora tiene sí, la palabra. Sí. Mira, lo que sí creo es que la forma de contar el cuento que estamos teniendo no es el real. Cuando tú, si yo toco tu piel, la cantidad de estructuras que se desencadenan hasta llegar a la corteza prefrontal es enorme, es infinita. Y además, nunca única. El organismo no se fía nunca de él mismo. Por ejemplo, si te toco aquí o te quemo aquí, la sensación va a la médula. La médula por hace espinotalámico, llegan a al rombo, al tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo le proporciona un haz para que estés despierto, el sistema reticular activador ascendente. Sigue para arriba, llega al diencéfalo y estimula las zonas anteriores, la amígdala del hipocampo, el hipocampo, todo eso. Y les da la noción de esto no es peligroso, bueno, pues pásalo arriba. De forma que yo no creo que haya una. Yo creo que hay que zonas de comunicación que no sabemos lo que son, porque no tienen una respuesta que podamos reconocer. ¿Explica esto? Sí.
Cuando la lesión del lóbulo frontal, que el área de Broca, pues fue una casualidad también, ¿no? Uno encontró dos personas que se habían lesionado el lóbulo y tenían una lesión en el pie de la tercera circunvolución frontal. Pero es que había al lado una cantidad de estructuras enormes que no sabemos para qué sirven. Yo creo que nuestro cerebro no está preparado para ver la correlación que tienen las distintas estructuras. Que están conectadas, sí. Y que están sobre, ¿cómo diría yo? Están sobreabastecidas. O sea, tú tienes un cerebro lo suficientemente rico como para, si una lesión se mutila, si te hace un daño, tú tengas suplencia. Lo que ya no entendemos de ninguna de las maneras es el comportamiento espiritual. El decir, mire usted, no me siento medio cuerpo. ¿Saben ustedes lo que se llama asomatognosia? Que es el desconocimiento del cuerpo. Hay una serie de enfermedades que se localizan en muy distintas partes, pero sobre todo parietal izquierda, que hace que el individuo desconozca su anatomía. Por ejemplo, un señor que tiene una trombosis de la carótida y la silviana fastidiada, pues se queda paralítico, pero él no reconoce que está paralítico. José mueve la mano derecha, la estoy moviendo, no la ve, y el tío se niega a reconocer que está lesionado. Pero claro, como hay mucha gente estudiando el tema, algunos tipos de cefalea reproducen estos cuadros de asomatognosia, y el que ya es peor de todo el mundo, que entra dentro de la faceta psíquica, es cuando el tío no reconoce su cuerpo. Es que no estoy bien metido en mi cuerpo. O sea, son términos que nos cuesta mucho trabajo entender. Es un problema de semántica, ¿no? Pero lo que sí, hay muchas zonas que son de interrelación y por lo tanto no tienen funciones específicas. ¿Puedo eso explicar lo que tú dices, no? Más o menos, ¿no? Podría. Tampoco lo sé mucho, ¿no? Te puedes imaginar que yo lo que soy es un lector. Porque claro, activar esas zonas sería maravilloso de cara a una evolución positiva. Yo eso, toda esa corriente que existe en la actualidad de regenerar células, que sí que se pueden regenerar, ¿no? De que la célula vaya donde tiene que ir, que la que tiene que ir mande a lo que tiene que ir. Por ejemplo, una de las cosas que se están haciendo son los corpúsculos, orgánulos. Se coge un trocito de cerebro de un ratón, se pone en un... y aquello crece y llega a conectarse con las demás. Llega a conectarse con una morfología similar a la humana. Pero eso no nos dice más. Eso no. Lo que sí se sabe es que si mutilas cierta zona del cerebro medio del diencéfalo, no aprende. Y si lesionas parte del lóbulo frontal, te es el mundo indiferente. Bueno, pues tú tienes que decir, sí, de acuerdo. O sea, tú te puedes saber muy bien la lección, pero cuando te explica el profesor, bueno, ¿y eso por qué? Tú dices, yo, mire usted, yo eso no lo sé. Mi cabeza no llega ahí. Espero que llegue, porque nuestra bondad tendrá cuando seamos más inteligentes que lo que somos. Y seguramente la informática, con los múltiples datos, con el Big Data, nos dará una explicación más acertada que la que tenemos. Hasta ahora, lo único que puedo hacer es... Yo he estudiado tanta anatomía y estoy tan liado, Dios mío. Lo único que sí creo que los que estudian anatomía no les importa la evolución. Y a mí me parece que la evolución es fundamental para empezar a explicarte estas cosas. Perdón. También nos hacen preguntas a través de la red. Entonces, Josep Camp dice que se dice que los acromegálicos tienen una especial devoción por los niños. Y entonces él se pregunta que si es posible que sea un problema simplemente mecánico por crecimiento de la hipófisis. Pues vale, yo creo. Eso dice. Pues yo no lo sé. Sí. Sí, mira, una de las cosas que están teniendo con los niños autistas, sabéis que los autistas son una mezcla de esto, porque de cuando hay un superdotado que es autista, ¿no? Entonces, aquí está Don Manuel, que es un genio del caso. Don Manuel, no te empates conmigo. Hay desde la teoría de que la madre embarazada que sufre un estrés facilita el que el niño esté autista. La otra que dice lo contrario, cuando la madre sangra, pasa lo contrario. La otra que dice, cuando la red de células nerviosas que tienen muchas arborizaciones no se poda, porque el organismo hace que cuando los niños son muy pequeñitos tengan mucho desarrollo de la,
de las células nerviosas, sobre todo de sus ramificaciones. Pero después el organismo las poda. Pues bien, cuando esto no ocurre, el niño es autista. De forma que yo creo que es, no hemos metido en un camino donde no es que esto sea tan difícil como que no lo sabemos decir. Debe estar muy cerca de nosotros. Y seguro que la informática va a hacer. Miren ustedes un ejemplo de la informática. El hospital clínico, que es una maravilla, porque en España tenemos unos hospitales maravillosos. A lo mejor no somos los mejores del mundo, ni falta que nos hace, pero somos. Esta gente se pone a estudiar las tres notas del coronavirus, las tres formas de evolución, 85, 15 y 5. El 85% tiene muy pocas molestias, son soportables, parece una gripecilla de nada. Después hay un 15%, pues que no, aquellos necesitan incluso hospitalización, y después hay un 5% que necesitan cuidado intensivo. Entonces piensan, ¿qué clínica puede haber entre un grupo y otro para que pudiéramos atacarla con los medios que tenemos? Y consultan bases de datos del mundo entero. ¿Saben cuántas bases de datos consultaron? 3 trillones. Y llegaron a conclusiones. Y son de las publicaciones que hay en el mundo los que tienen mejores resultados con el coronavirus. Es decir, el conocimiento global nos da una información útil. ¿Me explico? Más o menos. Yo quería preguntar. Ah, perdón. Acércate. Sí, voy a. A mí me sorprende un poco el éxito intelectual, quizá ligado un poco a una patología como podría ser un elemento esquizoide. Es decir, se habla de San Juan como un elemento fuera de serie y un hombre muy distinto a la normalidad. Yo no sé si era un hombre que sufría de alguna patología de base, o no lo sé, pero uno ve que, como dice Oliver Sacks en su libro, por ejemplo, los Asperger, y conozco unos cuantos, son gente singular que no son capaces de orientarse. Y en cambio, por ejemplo, tengo un conocido que habla 6 idiomas con una facilidad extrema. Es decir, ¿dónde radica la singularidad esta? ¿Está en el cerebro este nuevo? ¿Está en el hipocampo? ¿Está en alguna zona que realmente algún virtuoso tiene? ¿O realmente es pura patología que segmenta la posibilidad de ser más o menos inteligente o hay un planteo de un nuevo cerebro que crece en una línea? No lo sé. Mira, en cuanto al autismo, y el Asperger es una forma de autismo, ¿no, don Manuel? Autismo de alto rendimiento. De alto rendimiento. Cierto. ¿Cómo te explica que el tío, cómo te explica que el señor este, el Pirles este, no podía limpiarse los dientes, no podía comer solo, pero leía con un ojo una página y con otra otra? No tenía cuerpo calloso y cada hemisferio cerebral obraba por su cuenta. Bueno, ¿y eso cómo se conjunta? ¿Y cómo se puede tener acumulado 886 libros durante toda una vida con un 95% de retención? Es que yo no me lo puedo imaginar. Sí. O sea, lo que yo conozco es morfológico. Yo soy cirujano. Y si quiero quitar un tumor, tengo que tener. Un tío que le duele la cabeza, que además se le ha caído el párpado, que la mano derecha, que después voy al escáner y me encuentro una bola allí de grande, y además tiene edema, y que tengo que abrir por el sitio preciso y quitar lo preciso. ¿Cierto? Pero eso es orgánico, si tú me dices. Y esa parte, ¿por qué el tío que tiene un lóbulo frontal roto bilateralmente le importa al mundo un pepino? Y empieza a acumular, como Dios, el síndrome de que Dios. Es que no, yo por lo menos, seguro que hay gente más lista que yo que lo sabe, pero yo por lo menos es que ni siquiera me acerco, tengo dificultades para entender esto. Sí, es cierto. La física cuántica da bastante información respecto a esto. La física cuántica ni se acerca a esto. No, pero te explico por qué. Porque existe una cosa que está ya comprobada científicamente, que es la existencia de la no localidad cuántica. La no localidad cuántica es que fuera de lo que sería el plano material, el cerebro es material, es materia. Hay toda una serie de ondas de información
que seguramente hay partes del cerebro que tienen acceso a ellas. Mira, si tú fueras a dar una clase a los estudiantes, te tiran un zapato rápido. Perdona. Mira, no, mira, Reina. Mira, pero no te das cuenta que cuando el problema que tiene la ciencia es que no pueden ser de buena oratoria. Una cosa es que el señor hable muy bien y lo hace publicar, y otra cosa que te puede explicar cómo el cableado hace que una señora se vaya a suicidar, o cómo la física cuántica hace que cuando yo te miro, tú te deformas. La física cuántica tiene como principio, cuando el observador mira un objeto, el objeto se deforma. Y una partícula puede estar en dos sitios. Yo no tengo cabeza para entender eso. Te puedo contar un cuento latino, ¿no? Si tú quieres, pero desde luego no. Ni me acerco. De forma que creo que estamos... Cuéntame. Tengo muchas dudas, verdaderamente, de que el cerebro está todavía en estado evolutivo. No se ha desarrollado completamente. ¿El mío? No, no, todos. Por un motivo. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué opinión hay sobre la telepatía? O sea, transmisión de pensamiento sin cable ni ondas magnéticas conocidas. Que sí, que sí. ¿Estás bien, María? Muchas veces, uno tiene un conocido que está en las Quimbambas, por ejemplo, y hace años que no sabe nada de él ni tiene noticias. Pero un buen día amanece por la mañana y dice, caramba, ¿qué será de fulanito? No tiene ni idea. Pero por la noche recibe una llamada telefónica de fulanito. ¿Qué puede haber en esto? Pues mira, yo creo que esto es relativo. Dentro de la complejidad con la que yo veo esto, esto es de las cosas más fáciles. Está claro, mira, no hace mucho tiempo estaba haciéndole a un mono unos experimentos en una resonancia magnética y uno de los servidores se acercó comiéndose un helado. Y de pronto vio que al mono se le encendían una estructura que se movían así. Claro, los tíos estos que son divinos. No se le ocurre otra cosa más que hacerle al tío que comía el helado otra resonancia. Y ven que las células que se mueven, que se llaman células en espejo, pasan en los dos. Es decir, que hay como algo externo, como algo como radiaciones, que es capaz de ponernos en contacto. Eso no cabe duda. ¿Por qué no lo conocemos? Porque estamos a la mitad del camino. Esa es la no localidad. Sí, pero, perdona, Esperanza, yo lo que me duele mucho cuando le ponemos un nombre y nos quedamos tan tranquilos. Esto es la no sé cuándo. Esto es la... Cuando, pero si yo no digo que no exista, pero el que la ha hecho es como tú y como yo, que ha visto una cosa y saca una conclusión, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el tío que ha pinchado la amígdala del hipocampo y ha quitado el cuadro depresivo... El tiro que ha pinchado es una cosa que te digo, bueno, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué una espinita es capaz de dar una depresión? ¿Qué camino lleva para que tú bajes tu defensa, bajes la serotonina, bajes todo? O sea, el conjunto de la cosa es lo que nos hace perdernos. Necesitamos todavía un nuevo idioma y más simple que el que estamos utilizando en la ciencia. ¿Se acabó? No sé si hablo. Yo solo quería decir que si sentimientos y motivaciones radican en puntos concretos del cerebro, ¿dónde queda la responsabilidad legal del paciente? Es que el sentimiento es cuando tú has llegado al cerebro la sensación periférica. Emoción es cuando pasa por el lóbulo límbico, desencadena un mecanismo de defensa. Quizá mi cerebro residen en determinados sitios, son orgánicas, ¿dónde queda la responsabilidad legal del asesino, del bestia este que mata? Claro, te contaré cómo lo sé yo. Lo único que se ha encontrado es que en Barcelona se hizo un estudio cooperativo en el mundo entero donde se veía resonancia magnética de un número enorme de pacientes psicóticos. Y que se vio que el lóbulo parietal del lado derecho era un poco más grande. Y la gente estaba muy contenta y yo decía, bueno, ¿y eso qué me dice, joder? Lo único que me dice es que está más grande, pero que funciona mal, que ¿por qué arbitra medidas que son innaturales? Y sobre todo, es que no la entiendo, es que no he llegado a un desarrollo cerebral suficiente como para entenderlo. No lo entiendo. Explica eso lo tuyo.
Sí, es que además es que no lo hay. Lo que sí está claro es que hay múltiples receptores de múltiples funciones en muchos niveles. Y hay un sistema de compensación, pero algunas no les toque, ¿eh? Si le toca al diencéfalo te enteras, ¿eh? Que deja de producir hormonas. Algunas son vitales. Todo lo que sea tronco del encéfalo es vital. Si lesionas algo, el tío se queda en coma. ¿Pero lo mandamos a la cárcel o no lo mandamos a la cárcel? Es que yo no lo sé. Por si acaso lo mandamos. ¿No te parece? Sí. Lo que desde luego no puede explicar que un niño mata a la madre, la corta a pedacitos, la mete en la nevera y por la mañana hace como un trocito junto con tu perro. ¿Y eso qué es? Es otro lenguaje, otro pensamiento. Arbitrar alguna... una descripción. Yo no hablo de solución. Ya me cuesta trabajo. Por ejemplo, que me digan, mira, el lóbulo límbico está superpuesto de una serie de rodaduras que tienen todas las mismas funciones, y entonces es muy posible que cuando toman una decisión, pues no se lleven bien. Pues vale. Yo creo que, una frase que me gustó muchísimo, dice, el hombre torpe y sucio y no se preocupa de nada, está muy bien. El sabio lo sabe todo, ese tampoco te preocupa. El yo, el intermedio, ¿qué hago? ¿Qué es esto, Dios? Me lo tengo que explicar, y más cuando tengo que dar una charla, que digo, pues parte de esto me lo tengo que explicar. He dicho muchas tonterías. La neurociencia habla de la plasticidad cerebral, es decir, que depende de los comportamientos, las respuestas que dan las personas, se ven modificaciones en el cerebro. Eso es, pero perdona, la neurociencia eres tú y soy yo, somos neurocientíficos, en mayor o menor grado, que somos, y decimos lo que nos ocurre, ¿eh? Si vas por la mañana y pides una cáscara de plátano y te casas, esto es la vecina que me ha hecho una maldición y yo me he resbalado. Y se lo cuenta a tu amigo y el amigo lo publica en internet. Es decir, todo esto, yo te invito a que te lo creas menos. O sea, neurociencia es como la alfombra. ¿Qué es alfombra? Está la otra, es un conjunto de cosas, un conjunto de gente que estudia un tema, que no tienen por qué tener la razón y que como tú y como yo tienen unas limitaciones. Me voy. Pues muchas gracias, que Dios bendiga a todos. No estoy muy rollo, tío. ¿He sido muy rollo o no? No, muy al contrario.